Inicialmente estudié la carrera de agronomía en la Universidad Nacional de Santo el Perú. Posterior a eso estudié la carrera de odontología. Soy cirujano dentista con especialidad después de posgrados en Brasil y en Alemania. Luego estudié la maestría en gestión pública. Me desempeñé como presidente de la Cámara de Comercio de Satipo dos periodos y ahora pues actual alcalde de nuestra provincia de Satipo, Selva Central. Satipo es una provincia multifacética, pluricultural, donde pues habitan las personas andinas y de las zonas de la Selva Central. Toda mi infancia la viví casi en el Valle de Guaguari, donde tuvimos una experiencia maravillosa. Compartimos mucho con los hermanos satipeños, tuvimos una infancia muy natural, una infancia pues más de pueblo, más de campo, lo cual nos ha motivado que en esta gestión que estamos ya a punto de iniciar sea parte de todo esto un complejo de vivencias, un compendio de integral de tantas cosas vividas y la motivación por dirigir un pueblo. En la provincia de Satipo, geopolíticamente, geográficamente, está en el centro del Perú. Satipo es la provincia más grande de la región Junín. Tiene el 44% de la geografía de toda una región. Si a esto le sumamos Chanchamayo, seríamos más del 50%. Prioridad de un gobierno regional. Pero que lamentablemente, por mucho tiempo, ha sido postergado. Ha sido siempre visto como el patio trasero de una región. Satipo no es explotado turísticamente. Tenemos de 500 metros hacia 5.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos una biodiversidad en flora y fauna única en todo el Perú. Tenemos más de 600 especies de orquídeas reconocidas. Tenemos iconos mundiales. El puente natural más grande del mundo está en Satipo. La segunda catarata más grande del mundo está en Satipo. Tenemos más de 100 cataratas, más de 100 lagunas y toda una geografía que se hace pues apetitoso a un turismo. Y considero que si apostamos por el sector productivo, el turismo, Satipo va a dinamizar la economía. Satipo es la oportunidad que todos esperan, porque no solamente va a ser la esperanza de Satipo, de la Selva Central, va a ser la esperanza de todo el Perú. ¿Por qué? Me preguntarán muchas personas. Porque aquí, en Satipo, tenemos la reserva más grande de gas. Tenemos la fuente hidrográfica más grande del Perú. Pensar el desarrollo tanto integral en el desarrollo económico, en el desarrollo productivo, en el tema de que Satipo apueste por el turismo, en que Satipo sea inclusivo en políticas agrarias. Necesitamos apostar por todo lo que tengamos que ver en las personas más discriminadas que nunca tuvieron oportunidad, que es el sector agrario. Satipo se dedica el 85% a la actividad agrícola, pero nuestra agricultura no es rentable. Por lo cual consideramos como primer paso y es que coordinar con toda la Selva Central y declarar en emergencia al sector agrario. Ustedes me preguntarán por qué. Si hablamos, por ejemplo, de naranja, 100 naranjas, 3 soles 50, encima está en cuarentena, está con la mosca de la fruta, no justifica su costo de producción. Café, que es un fruto bandera, a 4 soles 50, 5 soles, no supera el costo de producción. El cacao, estamos en la misma situación. El mejor cacao que tengamos que tener un mejor precio está a 6 soles. No justifica que los costos de producción. Pero si estos productos veamos con otra óptica muy distinta, que sea de una industrialización, un consumo interno y una exportación como valor agregado, cambiaríamos todo este panorama. Porque nuestra provincia, de Satipo, como Selva Central, el 85% se dedica a la agricultura. Tenemos íconos mundiales que de repente no lo estamos promocionando por falta de conectividad. Vamos a apostar porque el aeropuerto comercial que tenemos ya en Satipo, que queda en el distrito de Masamari, la puerta a la Selva Central de todo el Perú, se cristalice y se fortalezca. Que ese aeropuerto funcione y que dé pues espacio a todos los empresarios, a todas las personas, a todos los turistas, porque sea un factor importante, determinante para que el turismo y la inversión empresarial llegue a la provincia nuestra y esto también sea pues parte de la Selva Central. Creo que tenemos que concertar, dialogar, llamar a todos los líderes, a todas las autoridades, porque Satipo debe ya ser una de ingeniería total. Nuestro primer paso va a ser el diálogo, el concertar. Debemos de cobrar la confianza del pueblo y la autoridad debe aprender a escuchar a su pueblo. Vamos a apostar por el tema de la deforestación
y ya se lo he mencionado a todo el equipo técnico que es nuestro gobierno, por lo menos, como mínimo, vamos a incursionar en plantar 20 millones de árboles que sean reforestables. Necesitamos recobrar nuestros bosques, donde, como decían muchos amigos, siembra un árbol y vuelve la vida. Siembra un árbol y vuelve las aves. Siembra un árbol y vuelve la esperanza. En mi gobierno voy a dar prioridad al tema de deforestación. Voy a dar prioridad a todo lo que es proyectos productivos. Vamos a combatir la anemia. No es posible que tenga el distrito más grande del Perú, pero con la mayor cantidad de tasa de nutrición y anemia, que tiene más del 73%. Es una preocupación total. Considero que a mi gobierno le vamos a dar un enfoque a combatir que esta anemia se erradique por completo.